El año de 1509, a finales de la primera década del siglo XVI, se desarrolla un evento importante en la parte continental de América. La llegada de Alonso Ojeda al Golfo de Urabá daría como resultado la fundación de San Sebastián de Urabá, el primer enclave español fundado en tierra firme o en América continental. Esto daría como resultado una serie de hitos históricos. Como primer hito, sabemos que San Sebastián de Urabá fue el inicio de los enclaves de las ciudades y poblados que en adelante se fundarían por españoles en América. Pero esta fundación de San Sebastián de Urabá, pese a que fue una población efímera que no duró mucho tiempo, fue el centro desde donde se desarrolló uno de los procesos de resistencia más importantes por los indígenas contra los españoles. Podríamos decir que fue el escenario desde donde se planta los precedentes de la resistencia indígena en América continental. Quienes ocuparon San Sebastián de Urabá no fueron en ningún momento personajes de poca relevancia. Hablamos de Alonso Ojeda, hablamos de Francisco Pizarro, quien tiempo después iría a colonizar el Perú. Hablamos de Vasco Núñez de Balboa, que descubriría, por así decirlo, lo que sería el Mar del Sur o el Océano Pacífico. Tendremos aquí a Martín Hernández de Enciso, quien escribió La Suma de Geografía. Es decir, teníamos una serie de personajes importantes para la corona española y para la historia desde el punto de vista colonizador. Estos grandes personajes de la historia colonial sufrirían un embate importante en el Urabá. Los urabaes, indígenas que habitaban estas costas, se defendieron con flechas envenenadas y lograron repeler la ocupación de Alonso Ojeda y sus hombres, y esto generaría un fracaso en ese primer intento de la corona española en instaurar un poblado permanente en esta parte del continente. Importante es que desde el punto de vista histórico se puede encontrar en San Sebastián de Urabá dos maneras de narrar la historia, dos maneras de ver un mismo escenario desde el punto de vista colonial: el primer intento, el primer enclave español, el primer sitio desde donde se ocupa el continente, y por el punto de vista de colonial podemos ver que San Sebastián de Urabá marca los precedentes de la resistencia indígena en América continental. Por otro lado, un hecho importante es el registro arqueológico evidente en las colinas de la vereda San Sebastián del actual municipio de Necoclí. Aquí se puede encontrar material arqueológico asociado al complejo cultural Urabá Tierra Alta, entremezclado con material cerámico vidriado español, como herraduras, espadas y otros elementos que nos demuestran una ocupación prehispánica y luego colonial que nos puede dar, nos puede mostrar ese contacto entre dos mundos, pero también nos puede mostrar ese proceso de disputas, ese proceso de guerra que se llevó a cabo en San Sebastián de Urabá hace 510 años en el actual municipio de Necoclí.